día de hoy se va a hacer una exposición de videojuegos que se vinieron desarrollando a lo largo de todo el año, en la cual cada expositor va a presentar su juego, que lo hizo de manera individual o con su equipo que lo conformó. Acá ofreciendo las instalaciones a un grupo de un chico que formaron una comunidad en La Rioja, muchos son alumnos nuestros de la universidad, donde ellos desarrollan videojuegos. La idea nuestra, que tuvimos junto con Martín Castellito, fue de que ellos puedan exponer los desarrollos de videojuegos que hicieron, tengan 15 minutos cada uno, cuenten cómo lo hicieron, cuánto les costó, qué programa usaron, cosa de poder incentivar en el resto de la gente y ya guiarlos para de cómo se desarrolla un videojuego que es tan requerido en la comunidad. Vamos a hacer 8 expositores en total, la cual son personas que pertenecen a la UNLAR o a su vez son independientes. Y le damos a su vez la posibilidad a todas las personas que quieran participar, tanto lo que es escuelas primarias, secundarias, la universidad, todas las universidades de la provincia, así como las personas que no estudian, pero sí tienen habilidades de desarrollo de videojuegos y tienen la oportunidad ahora de presentarlo. La idea nuestra, que ya la teníamos hace rato dando vueltas y espero que la podamos concretar el año que viene, es hacer un tipo de especialización en desarrollo de videojuegos. O sea, no sería un curso, sino ya sería varias series de cursos donde la persona cuando termine ya estaría capacitada para hacer videojuegos. Lo que pasa es que esto es una plataforma muy grande, uno puede desarrollar para Windows, para celulares, entonces son muchas las materias que había que incorporar, pero vamos a ver, la idea nuestra es hacerlo el año próximo.